Chicas, espero se encuentren súper bien. Bienvenidas a un nuevo video en mi canal. Espero se encuentren súper bien. Y el día de hoy les traigo un súper mega haul de Shein. Les voy a estar mostrando la ropa más bonita, lo más nuevo que hay en la página, así es que no se lo pueden perder. Y me voy a estar probando todo. Vean, ahorita traigo puesto algunas prendas de las que pedí. Recuerda que los links de todas las prendas van a estar en la caja de descripción, también mi código de descuento por aquí y en la caja de descripción para que tú puedas comprar y ahorrarte un dinerito extra. Todas estas prendas me las voy a estar probando para que tú puedas ver cómo se ven, así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Voy a comenzar con este conjuntito que es como un pants y miren, está súper cute, es un rosita Barbie, rosita... este pastel, está súper bonito, me encantó, y vean cómo es por la parte de abajo, es súper ancho, como campana. Ya ven que está súper de moda este estilo, la verdad es que yo no me había animado como a usar este estilo, pero ahorita me puse estos jeans que me gustaron, y ustedes los van a estar viendo por aquí cómo se ven, y bueno, también me voy a probar este pants, este conjuntito, para que vean cómo se ve puesto. Está súper padre la calidad, la verdad es que me encantó. Y este yo lo pedí en la talla extra small, pues para que no me arrastrara tanto. Y miren, viene con la chamarrita que es crop, es así cortita, también rosita, se ve súper bonita. Les digo que la calidad está súper padre, es una tela como bien suavecita, me encantó. Lo siguiente que les quiero mostrar son estos jeans. Que vean, son súper stretch, están súper padres. Estos son en la talla, ahorita les voy a decir, extra small. Vean, es la talla extra small. Y bueno, también son acampanados. Vean la parte de abajo. Lo único de estas prendas, oh miren, y es abierto. Lo único de estos pantalones es que siento que están súper largos. Súper largos, los tendría que usar como con unos taconzotes, unas plataformas, porque están súper largos, pero estos están padres, están bien stretch. Me encanta la calidad, me los voy a estar probando para que ustedes chequen cómo se ven puestos. Aquí traigo el suétercito del short, ahorita me voy a poner el short, pero me lo puse rápido para que vean cómo quedan los jeans que les enseñé. Creo que estos me gustaron más, no sé, ustedes juzguen, les voy a mostrar cómo quedan puestos, miren, no quedan tan grandes, vean, que están súper padres. Lo siguiente que les quiero mostrar también es este conjunto, también es otro pants. Y miren, se ve la tela súper padre, como tipo cebra, pero verde, bien primaveral, se me hace que se ve primaveral. Y viene con esta sudadera que también está súper bonita, hace buen conjunto. Y vean, es crop también, queda cortita, se ve súper padre, me encanta porque el pants no es así como que muy corto. Y este es de la línea X. Es la nueva línea, así es que pedí lo más nuevo para que ustedes puedan checar la calidad y los modelos. Miren este conjunto, se ve súper padre, me encantó. Está súper lindo, súper cómodo. ¿Qué opinan ustedes? Me encantó. A mí me encantó, la tela está súper padre y les digo que huelen súper rico las prendas. Como que las lavaron, yo no sé, pero huelen súper rico. Miren que el pantalón es jogger, no queda pegado. Vean, está flojito. No quiero que me vengan a decir, ay, estás usando faja. Ya sé que estoy usando faja. A mí me gusta cuidarme y pues cuidar mi silueta y tengo que usar las fajas porque tuve una cirugía.
y la verdad me siento súper cómoda con ellas, me encantan la forma que da y que quiero mantener, así es que por eso el día de hoy pues traigo faja porque me las puse y les estoy grabando. Lo siguiente que me pedí fue esta blusita, es crop, y vean, se me hizo súper padre, tiene la manguita así como que un poco como de princesa de ese corte, tiene un elástico en la cintura, es corta, vean, el color se me hace súper padre, la verdad es que me encantó, la calidad también, vean, se ve súper, súper bonita esta blusa, se las recomiendo. Y también es de la línea X. Ahí pueden ver que es de la línea X. Hasta con estos jeans se me hace que queda bien. También me pedí esta otra blusa. Esta como que no me encanta mucho la tela, que se ve así como brillosa. Sin embargo, la forma de la blusa se me hace que queda bonita, que queda pegadita. No sé, tengo que ver cómo se ve puesta. Pero la tela así como brillosa, creo que no me encantó. A ver, ustedes díganme si les gusta ahorita que me la ponga. También me pedí esta falda que se me hace un color súper padre ya para el otoño, como con unas botas negras, no sé, pero vean, es color mostaza. Y esta es la talla extra small, creo que corren un poco grandes estas tallas, porque la falda yo la veo grande. No sé, ahorita me la voy a probar. Luego soy engañosa. Y creo que sí, miren. Se me hace que me va a quedar muy bien. Y es la talla extra small y está súper bonita. También me pedí este vestido. Se me hizo súper padre. Color verde. Es más como para verano. Porque vean, tiene ahí descubierto esta parte del tórax. Pero se ve súper bonito. Espero que me quede. Miren, apenas si tapa aquí. Y bueno, acá está la parte de abajo. Que es largo, 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 largo. Largo. O sea, esto seguramente me va a arrastrar a mí. Porque está súper largo. Pero se ve súper bonito. Yo lo vi en la página y se le veía precioso a la modelo. Súper padre. Y el color verde a mí me encanta. Obviamente yo traigo mi cinturilla abajo porque yo soy bien juiciosa y me cuido y uso mis fajas, pero vean qué bonito se ve, me encanta el color y que creen que no me arrastra, me queda exactamente al tobillo, al tobillo. Es una tela súper ligerita, súper padre. La verdad que yo me lo voy a poner y lo voy a usar sin faja, sin nada. Me va a encantar. Lo siguiente que me pedí fue este conjunto. Vean, es un pants de terciopelo que ya estas telas se usan ya en el frío, en el otoño, en el invierno. Y me pedí este y vean, esta es la chamarrita, también es crop. Está cortita, me encantó este color, estos colores los uso bastante en esta temporada. Cafés, beige, dorados, amarillos, mostaza, todas esas tonalidades, naranja, me gustan muchísimo en esta temporada. Y vean, me pedí este. Viene con el pantalón que no es pegado, vean, es como jogger. Y no queda tan pegado. Ahorita me lo voy a probar para que ustedes vean cómo se ve. También me pedí este conjuntito. Miren, es un short. Es una tela como suéter. Yo creo que esto lo usaría como pijama, no sé. Y viene con esta blusita, suétercito. También así como flojito. Como crop, así calientito. Se me hace que se ve bonito. Y es azul marino. Vean, creo que me gusta. A lo mejor, si me gusta cómo se ve, yo creo que lo usaría con unos tenis de plataforma antes de que se vaya el calorcito. Queda. Creo que sí me lo voy a poner con unos tenis. Está súper padre. Y bueno, quiero que vean utilizando mis prendas favoritas de moldeo. Es el short invisible de Sol Beauty and Care y la cinturilla
que son el conjunto perfecto. Les voy a dejar por aquí mi código de descuento de Sol Beauty and Care para que si ustedes hacen una compra, pues ahorren dinero, porque estas prendas de verdad que moldean súper bonito. El short invisible y la cinturilla es el combo perfecto para tu silueta y no se notan bajo la ropa. Vean qué bonito. A mí me encanta. Obviamente, pues traigo un short corto, pues se nota, pero es que no me lo voy a quitar ahorita. Les voy a mostrar la ropa así. Y bueno, estas fajas son súper cómodas, no es como que te falte el aire o estés incómoda o te marquen la piel. Para mí son súper cómodas, me encantan, son mis favoritas, estas dos de Sol Beauty and Care. Lo siguiente que me pedí fue este vestido, que la verdad así como está no le veo nada de forma, pero creo que el elástico y tu cuerpo es lo que va a hacer que se vea forma, porque vean, es como un palo, como un tubo, como un rectángulo, y tiene la manga así de princesa. Y no sé, miren, el amarillo me encanta, el color sí me encanta porque como que me resalta mi piel, como que me da luz, yo no sé. Pero el amarillo sí me gusta mucho y me lo voy a probar ahorita para que ustedes puedan ver cómo se ve. Este vestido está súper económico y tengo que decirles que lo tienen en muchísimos colores. Lo siguiente que me pedí fue esta blusa, yo no sé, pero yo la vi en la página y como que resalta mucho. Los colores, las flores, se ve súper bonita y me encantó. Ahorita me la voy a probar a ver cómo se ve puesta. Y miren, en la parte de atrás tiene una cinta, o sea, como que es descubierta la espalda. Sí se ve la espalda y está súper, súper padre. La verdad, se ve bonita. Díganme ustedes, ¿qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Claro que yo no le abrocharía hasta arriba. Siento que me ahorca eso. No sé, ahorita me la pruebo. También me pedí esta sudadera. Se me hizo súper bonita, vean. Me encanta el color rosa que llama mucho la atención. Y la forma también, vean, como un triángulo, como en pico. Ahí está. Y tiene este resorte como que cae en la parte de abajo. Así. Y se ve aquí la piel a un lado. Está súper padre y tiene un cierre en la parte de atrás. Yo no tengo nadie ahorita que me ayude a subir los cierres. No sé cómo me voy a probar algunas prendas, pero voy a tratar de probarme todo para que vean cómo se ve. Aunque no les muestre por la parte de atrás si no tengo, si no puedo cerrar, subir el cierre, porque pues no alcanzo. ¿Ok? Pero está súper padre. Resaltan mucho los colores, vean. A mí me encantó. Y ya por último, esta blusita mesh, que el mesh está como que muy de moda. Yo ya tengo varias blusitas y la verdad me encanta cómo se ven puestas. Y esta, yo no sé en realidad qué es eso. Son letras, ¿verdad? Sí, son letras. Estoy viendo que son letras. Pero bueno, es de mesh, entonces pues tiene transparencias y se ve súper bonita. Me encanta como fajada. Y está súper, súper barata. Bueno, chicas, también me pedí esta blusita que traigo, que está súper fresca, súper bonita. Tiene la manguita así como de princesa con un elástico. Aquí también se ajusta. Y miren, se ve súper bonita. Es crop, es cortita y tiene un zipper aquí a los lados. Está súper padre y vean, yo la estoy utilizando ahorita. Es la talla small. Y me quedó súper bien, me encantó, la verdad, se las recomiendo, está súper económica. Y estos jeans que son de campana, no tienen nada de bolsas en la parte de atrás, vean, son lisos. Pero sí se los tienen que poner como con unos tacones bien altos, plataformas, porque si no les van a arrastrar. Ya, bueno, aparte de que yo soy bajita. Pero la verdad me gustaron cómo se ven. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve el outfit completo para que ustedes chequen. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Déjame tu comentario en la parte de abajo. También no te vayas sin suscribirte a este canal. Déjame también en mis redes sociales para que estemos más en contacto. Y bueno, ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Bye.